Católica y Rentistas en el arranque del campeonato nacional. El centro viene para Pablo Silva, cabezazo de Pérez. Maidana, ¡gol! ¡Gol! Maidana le da la alegría a su gente, pasa a ganar el local. Rentistas vence a Deportivo. Apareció el centro delantero. Acomodó para la derecha el centro con Maidana, de cabeza al medio para Cheladio. ¡Golazo! ¡Gol! Torque cero, golazo y pico del bicho en su casa. El local acá tenemos que hacernos fuerte y tratar de sumar de a tres, ¿no? Porque sumar de a uno es como perder dos. Otra vez el envío, falló el arquero. ¡Gol, Maidana! ¡Gol! Otra vez premio al mérito y al sacrificio, el Guille Maidana nuevamente. Nos sentimos que estamos mejorando partido a partido. Desde la primera fecha vamos en un ascenso muy bueno y esperemos seguir así. Fernández en el rebote, gol. ¡Gol! ¡Gol! Gana el bicho colorado en su cancha. 1-0 sobre Boston River. Con gran zurdazo de Marcelo Fernández. No hay ningún rival fácil, todos se hacen duros. Y hay que ir partido a partido y todavía falta mucho. Rodríguez, lo va a tirar el zurdo, el centro viene, el cabezazo por atrás. Marca el empate. Rentistas 1, Miramar Misiones 1. Nosotros tenemos la cabecita de trabajar partido a partido y esto que sin duda viene bien para afrontar el clásico, que va a ser muy duro como este. Suárez, falló Sellanes, lo tiene Marcio, sí señor. Es más líder que nunca de la segunda división profesional. Ahí me dio la oportunidad y la confianza y creo que la supe aprovechando. Abierto Franco, viene para Franco y va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Digo, esto se saca con laburo, con trabajo. Se mueve Colman por el medio, viene el pase para el goleador, está. ¡Gol! ¡Gol! Falta la confianza en el último remate, falta la confianza en el último tranque, falta la confianza en la última jugada, estar con un poco más de tranquilidad para definir. Largo envío de Rosa, para Ramírez, recientemente ingresado también llega Terán en el centro al área, Maidana, el tiro, gol, gol. Da vuelta, Rentistas se pone en ventaja la visita, Rentistas 2, Plaza 1. Ahí vino el centro de Yela, Diana, el punto penal, cabezazo, el rebote, gol, gol, Maidana, gol. Y así son los goleadores, la toca un poco, pero cuando la tocan la mandan a guardar, pasó a ganar Rentistas. Vamos a tratar de ganar y si no, bueno, vamos a tener que prepararnos para los playoffs, porque ascender que vamos a ascender todos. Tiró bien, escapó mejor, se mete Silva, apunta Silva. Silva y el segundo, Rentistas 2, Miramar Misiones 0, el Renta quiere ascenso directo. Nosotros teníamos que ganar hoy, nos jugábamos todo en este partido. Costa, viene para el Guille, va Maidana, cruzado. ¡Gol! El Guille Maidana pone a ganar al Renta en el clásico. Rentistas 1, Cerrito 0, el bicho es momentáneamente puntero del campeonato. Maidana insiste, atrás, Cabrera al medio. ¡Gol!
Rampla Juniors 1, Rentistas 1, Silva. Nos llevamos un punto que nos deja con... Creo que empataron allá, tenemos que ganar la fecha que viene igual y ver después qué pasa. ¡Gol! ¡Gol! Rentistas y Renzo sí, Renzo López. Encaramos este término de campeonato como una gran final cada partido y esto no va a ser más... Ni más ni menos que eso, una final y anímicamente estamos notables. Nos miramos los ojos ahora y quiero repetir lo mismo. Termina el partido, obvio, yo que vamos a estar contentos, pero para ganar. ¡Dale! El medio la pide Terán. Aparece él, una de las variantes del Fito. Le da la ventaja parcial a Rentistas. ¡Que gana, que gana! ¡Que gana, que gana, que gana! ¡Saca pasaje a primera! ¡Golazo, señores! ¡Golazo de ascenso para Rentistas! El bicho saca pasaje a primera división. Se ha terminado la definición por el segundo ascenso directo a primera división. El bicho, como en el 71, como en el 88, como en el 96, como en el 2003, como en la temporada 2010-2011, vuelve a primera división. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos para darle comienzo a otro nuevo capítulo del ascenso en este primer bloque dedicado en exclusiva al segundo ascenso directo a Primera División, como bien veían ustedes en la película notablemente realizada por el Chelo Ruiz Díaz con el trabajo de todos los compañeros. Rentistas está otra vez en Primera. ¿Qué dice Marco? ¿Cómo anda? Hola Mario, un abrazo para todos y creo con mucho mérito el equipo del Fito Barán. Todavía los ecos del ascenso de Rentistas junto a Sudamérica ya en Primera División y con el comienzo de los playoffs, obvio que también en este programa vamos a hablar del comienzo de la búsqueda del tercer ascenso. Quizás con algunos resultados, más adelante lo vamos a charlar, sorpresivos en el comienzo, en los partidos de ida. Sí, señor, y vamos a tener en minutos nomás la presencia de nuestro invitado que viene cargado de goles porque él se quedó con el título de goleador del campeonato de la segunda división. A punto estuvo de caérsele la mesa a este equipo de Rentistas en el campeonato, en un momento donde no conseguía los puntos, sobre todo en la mitad del torneo. Sin embargo, en el final consigue los resultados positivos y quedó todo ahí, quietito. Parece que tiene que ser así para ascender, porque también Sudamérica tuvo algún momento de dudas en el campeonato. Le pasa ahora al bicho colorado, pero sin embargo los dos han sabido cómo apoyarse para no tener más complicaciones y por eso el buzón y el bicho colorado ya gritan, somos de primera. Lo invito ya en el arranque a ver el partido que tuvimos el sábado pasado en el Parque Méndez Piana, 2 de los 3 equipos que ganaron más encuentros en el campeonato con 14. Hablamos de Miramar frente a Rentistas, la revancha, la definición después de aquel amargo 0-0 en el complejo. El toque viene para Costa. El medio la pide Terán. ¡Gol! ¡Gol! Aparece el primero en el Méndez Piana, un descuido otra vez por el centro del área en Miramar Misiones y el equipo de Barán se pone 1-0 arriba. ¿Quién fue al final? ¿Costa? ¿Costa el que aparecía por adentro? Costa y el primero, Gabriel. Rentistas 1, Miramar Misiones 0, lo hizo el 7. El toque va para el Guille, rebotó, le quedó a Terán que quiere el segundo, va Terán. ¡Gol! Otra vez el chiquito, otra vez el 10, que ahora es el gigante David. David, 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 David Terán. Rentistas 2, Miramar Misiones 0, 44 del primer tiempo. Aparece él, una de las variantes del Fito. Le da la ventaja parcial a Rentistas. Que gana, que gana.
que gana. Y saca pasaje a primera. Y se viene ahora Costa, va a enganchar otra vez, acomodó, pegale. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, señores! ¡Golazo de ascenso para Rentistas! Otra vez los cambios de Barán. Le arrancó el gran David haciendo un lujito impresionante. Jugó para Costa que enganchó, se metió, pegó. Rentistas 3, Miramar Misiones 0, el bicho saca pasaje a Primera División. Se va a cerrar el fútbol, hay bandera arriba de Nievas, no hay más tiempo. Se ha terminado la definición por el segundo ascenso directo a Primera División. Rentistas acaba de ganar, acaba de golear 3-0 a Miramar Misiones aquí en su casa. El bicho, como en el 71, como en el 88, como en el 96, como en el 2003, como en la temporada 2010-2011, vuelve a Primera División. Disfrutando a pleno seguramente los hinchas de Rentistas, lo que hemos vivido hasta acá y lo que vamos a compartir en minutos nomás, porque lo tenemos en la noche del ascenso a Guillermo Maidana, el goleador del campeonato. Hizo 16 goles para este título de vicecampeón, el segundo ascenso directo que consigue su equipo. Guille, antes que nada, felicitaciones y gracias por estar con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias y disfrutando de este momento. Seguramente muy contento, Guillermo, porque hemos contado con Mario durante la temporada, ¿no? Momentos difíciles, momentos complicados, el grupo que dudaba de si se podía dar o no, alguno que se bajó del tema de seguir apoyando, pero ustedes unidos, concentraditos y siempre en busca del objetivo. Sí, siempre. ¿Se acuerda de los 8 partidos fatales esos que tuvimos? Fueron 2 meses muy difícil, pero por suerte reaccionamos a tiempo y pudimos sacar esto adelante. ¿Sabían que se podía dar vuelta la historia? Sí, con mucha fe. Qué momento ese, ¿no, Guille, de la caída en el campeonato después de un gran funcionamiento que tuvieron, sobre todo en el año 2012, en la primera parte, más allá de que terminan perdiendo el clásico frente a Cerrito? Los golpeó y mucho eso, ¿no? Sí, como te decía, 2 meses muy difíciles, que el lunes volvíamos a entrenar con una derrota del sábado, pero por suerte despertamos a tiempo y por eso se disfruta más. Yo creo que se disfruta más este ascenso porque pasamos momentos muy difíciles y lo supimos sacar adelante. ¿De qué se hablaba ese lunes, ya que lo mencionás? Porque llegar de complicado, de una derrota, capaz que todavía vaya y pase, pero llegar de 3, de 4, de 5 derrotas. Y siempre con fe, que lo íbamos a sacar adelante, que la victoria iba a venir, pero por suerte salió todo bien. Estamos compartiendo los 16 goles que hiciste en el campeonato. Ese es el primero frente a Deportivo Maldonado. En los 4 goles que hiciste en la primera parte del año, en el 2012, en aquel curioso parate que tuvo, ¿no?, antes de que terminara la primera rueda. Ya estamos en la victoria frente a Plaza por 2-1. Goles que comenzaban a aparecer y que iban a ser muy importantes. Sí, sobre todo la segunda parte. Fueron 8 partidos, creo que en 7 hice goles consecutivos. Y yo creo que llegué a mi nivel máximo en la segunda parte y los goles ayudaron a obtener el ascenso. Un goleador se marca una cifra antes de comenzar el campeonato, o sea, dice, con esta cantidad de goles quedo contento en lo personal, o son los que van viniendo y está bien. No, siempre soñás con ser el goleador, pero nunca pensé, además hacer 4 goles en la primera parte, nunca me imaginé levantar tanto el nivel y los goles para la segunda parte. Hiciste en la fecha 17, 18, 19, 20, 21, 23 y 24. Si no me equivoco, el que me falta acá es el de Miramar, en el medio, ¿no? Sí. Que hace los 2 goles de Silva. Sí. Que era para marcar una seguilla constante. Guillermo, a ver, los goles iban apareciendo. Tu rendimiento empezaba a levantar también. ¿Costó el cambio de la primera parte del torneo a la segunda con la salida de Fernández, por ejemplo? Sí, mucho. Lo sentimos mucho. Al Chelo. ¿Y para el funcionamiento colectivo también? Yo creo que también. Y nos costó adaptarnos a... Entró David, entró Renzo, lo hicieron de buena manera y supieron suplantarlo. ¿Qué pasó que todos los jugadores dicen que en un momento sintieron que había gente allegada al club que no estaba?
cuando se la necesitó. ¿Qué fue lo que pasó? Porque muchos lo dijeron públicamente. O sea, íbamos a entrevistar a un jugador luego del partido y te decía, me acuerdo, por ejemplo, de Luciano Cabrera, no, porque somos pocos, porque algunos se han bajado del barco y no están o no han estado, ya no siguen con nosotros. Algo pasó que los molestó, los tocó. No, más allá de las últimas fechas, creo que pasó algo con la utilería, que no haya lavarropa para lavar los equipos de entrenamiento, pero siempre fuimos los mismos, los jugadores, cuerpo técnico, utilero y médico, nada más. Fuimos eso durante todo el campeonato y solo ellos sacamos esto adelante. ¿Cómo se habrá puesto el utilero si no había lavarropas? No me lo quiero ni si imaginar. Si le pegó los gritos a los dirigentes que les pega a los jugadores cuando calientan o antes de entrar al partido, ni me imagino. Ni imaginar. No, la verdad que hace con un lavarropa solo hace maravilla. La verdad que hay que sacarse... ¿Ese golpe más lindo que hiciste? Ese es el del clásico. El cruzado frente a la Icó. Sí. Hace de todo con un lavarropa solo, ¿no? No, un fenómeno. La verdad, hay que mandarle salud porque... Aparte siempre estuvo con la banda, siempre apoyando, era uno más de nosotros. ¿Se les complica con el estado del campo de juego? No es de las mejores canchas para jugar el complejo. Está claro, más allá de la buena voluntad que debe haber por tenerla siempre bien, hay otros escenarios que son mucho mejores para jugar por abajo. Sí, quedó demostrado en las finales. Claro. Jugamos la primera, jugó poquito y pudimos mostrar fútbol en la segunda. Sí, nosotros decíamos en el comentario del partido, que en este segundo juego frente a Miramar aparece aquel rentista que vimos en gran parte de la primera parte, valga la redundancia, del torneo. Ese que desapareció en los partidos consecutivos. Claro, con pérdida, pero la cancha empieza a empeorarse en la segunda rueda. Empieza a llover mucho y decayó bastante la cancha. Hay un partido, creo que con Atenas, que está inundada, que terminan perdiendo. Sí. Y el clásico también creo que estaba medio embarrado. ¿Entran poco en la semana y se mueven en las otras canchas del complejo o entran siempre? No, por eso, esta última parte de la temporada entramos muy poco. Entrenábamos o pedíamos cancha, los cuervos ahí queda cerca o la mutual. Después del partido de ida, ese entreverado, ese enredado, ese que no tuvo muchas chances de gol, ¿imaginaban un partido así como el que se dio en la vuelta? Yo esperé mucho más protagonismo de Miramar en el partido, pero Barán planteó muy bien la historia con los cambios que le salieron, pero tácticamente muy bien también, presionando, yendo. Sabíamos que íbamos a jugar mejor. Metimos, correr, corrimos, pero sabíamos que en el Méndez Piana se podía jugar mejor y no esperábamos un 3-0, pero claro, esperábamos ganar. Guille, ahora que ya pasó, ¿no? Que ya ganó Rentistas, que lo hizo en muy buena forma frente a Miramar, ¿cuánto podía haber pegado una derrota? Digo, porque en gran parte del año fueron líderes. Psicológicamente mucho, pero por suerte no se dio. Sí, sí, la verdad. Para vos, la continuidad, ¿cuán importante? Fuiste suplente, si no me falla la memoria, en la primera fecha con Sudamérica y con Tacuarembó, ¿no? Jugando en el complejo. Después el resto, jugaste en todos. Sí, la continuidad es todo. Yo creo que gracias al cuerpo técnico que me dio la continuidad, pude hacer los goles que hice. Este pibe Luciano Barbosa, Cafú, ¿cuánto le aporta al equipo dentro y fuera del campo de juego? Muchísimo. Muchísimo, mucho consejo. No solo en el fútbol, sino en la vida te deja cosas. Mirá qué bueno lo que decís. Sí, hay que... Un fenómeno al negro, ya lo conocía del año pasado, entrenar, que estuvimos libres los dos, entrenábamos juntos con una banda de jugadores libres y nada, al negro sin palabra con él. ¿Qué va a hacer de Guillermo Maidana de ahora en adelante? Esperar, tengo contrato hasta julio y... ¿Está sonando el teléfono o está apagado? No, está quietito. Está quietito, está quietito, por ahí no pica, ¿eh? Bueno, atrás hay 16 goles para buscar al goleador de la segunda división para quizás mejorar su futuro profesional y el de su familia, por supuesto. Guille, gracias por estar con nosotros, felicitaciones por el ascenso y obviamente por ser el goleador. No, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos la pausa, la primera en el ascenso, y ya volvemos, hay muchísimo más para compartir.